El ser humano expresa y comunica sus pensamientos, emociones y su creatividad de maneras muy distintas. Por ejemplo, utiliza la pintura, la escultura y también se expresa de manera oral y escrita. De todos estos medios, la escritura es un sistema fundamental para la expresión, la memoria y la conservación de la lengua de los pueblos. Editar para la diversidad. ¿Sabías que la escritura en Mesoamérica existe desde la época prehispánica? Los pueblos de esta región utilizaron la escritura para registrar sucesos importantes, al igual que en Mesopotamia, China y Egipto. Es tal la importancia de la expresión escrita que el siglo XXI es testigo del reconocimiento del derecho de los pueblos a enseñar a las nuevas generaciones a leer y escribir en su lengua. La escritura es parte integral de la cultura, ya que le permite a cada pueblo expresar su manera particular de estar en el mundo, su forma de vivir y su legado. Para que estas habilidades se hagan realidad, la sociedad exige una educación de calidad, pertinente y permanente que garantice a todas las personas el ejercicio de su ciudadanía activa, que responda a requerimientos de las sociedades urbanas, del mundo del trabajo y a un mundo cada vez globalizado, en el que las personas migran con mayor facilidad que en otras épocas. En suma, leer y escribir son habilidades fundamentales para desenvolverse en el mundo contemporáneo. Desde hace más de una década, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe promueve la publicación de libros, videos y material didáctico original escritos en distintas lenguas indígenas nacionales y en español, como una estrategia que impulsa el enfoque de la educación intercultural. El contenido que promueve este acervo permite ayudar a combatir, desde el sistema educativo nacional, la exclusión estructural y sistemática, la injusticia social y la discriminación, al propiciar una actitud de respeto, conocimiento, reconocimiento y revalorización de los aportes de estos pueblos a la cultura nacional. El acervo se distribuye de manera gratuita en el sector educativo, en bibliotecas escolares y entre promotores de lectura e instituciones culturales, además en ferias de libros y en eventos relacionados con la población indígena y la diversidad cultural. En la sociedad de la información, se hace necesario realizar la promoción focalizada de temáticas especializadas en materia de calidad, equidad, pertinencia educativa y atención a la población indígena, afrodescendiente o migrante, en un espacio de consulta pública. Con casi 18.000 ejemplares de libros, revistas, mapas, materiales didácticos, ponencias, videos, juegos, se conforma el acervo del Centro de Documentación en Educación Intercultural de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Sus temas están relacionados con educación intercultural, multiculturalidad, pueblos y lenguas indígenas de México y otros países de Iberoamérica. Cada año se participa en ferias de libros con publicaciones, editadas por la CGEIB. En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se lleva a cabo un taller sobre fomento a la lectura sobre la diversidad cultural de México. En un ambiente lúdico, se comparten audios y textos escritos en lenguas indígenas nacionales que sensibilizan a los niños sobre estas formas de expresión literaria. Uno de los eventos más importantes para la promoción de la escritura en lenguas originarias son los encuentros del libro intercultural y en lenguas indígenas. A lo largo de sus años de existencia, estos encuentros se han posicionado como espacios de discusión con los hablantes de lenguas originarias y su escritura. También han promovido la comunicación con editoriales comerciales y la revisión de aplicaciones de tecnologías de la información a estas lenguas. Además, nos permiten conocer los desafíos que presentan las nuevas formas de aprender, de escribir, de expresar y de leer en contextos multiculturales, multinacionales y multilingüísticos. Fortalecer y respetar la cultura escrita nos acerca a la diversidad cultural y lingüística del mundo. De esta manera, se construye una sociedad que garantice condiciones de equidad, diálogo y respeto de las identidades colectivas e individuales, en permanente cambio, y de las lenguas que las expresan, así como se combaten estereotipos que promueven la discriminación y la exclusión por motivos étnicos, lingüísticos y culturales. Mirar y educar en la diversidad.